Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a ah, Ojalá en el día de hoy, pues aparecen informaciones sobre la intención del gobierno dominicano de vender parte de las acciones de Punta Catalina a centrar termoeléctrica de Punta Catalina que eh, comienza ya a generar, comenzó a generar. Febrero, marzo, la primera de las dos unidades de Punta Catalina estará ya sirviendo, eh, que sé yo, cal, eh, si mal no recuerdo, andará ya ofreciendo a todo el país, aportando a todo el país algunos 200 megavatios eh, por ahí, por febrero, que ya entrarían al sistema nacional interconectado, sistema energético nacional interconectado. Eh, en este año, por lo tanto, hablamos de a mediados de año, junio, julio, Punta Catalina podría estar ya funcionando a plena capacidad. Es decir, produciendo los 700 megavatios, no megavoltios, como ahí que dijo aún eh, no sé quién por ahí, hablamos de megavatios, hay una diferencia entre vatios y voltios. El voltio es una unidad de medida de la electricidad mucho menos, de mucho menos potencia que el vatio. Tengo entendido, de todas maneras. Eh, de lo que se habla es de megavatios. Eh, eh, y por lo tanto, lo que quiere decir eso es que Punta Catalina, el hecho de que el gobierno esté preparando eh, el pliego de condiciones para quienes quieran participar en una posible licitación internacional. Eh, para participar en ese negocio, porque Punta Catalina es un gran negocio. Eh, sí, señor, es un gran negocio. No sería el único caso en la República Dominicana en que eh, hay inversión extranjera junto con eh, inversión pública, porque incluso actualmente está en curso en el... Congreso de la República Dominicana, el proyecto de ley de asociaciones públicas y privadas, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Usted que es abogado, usted sabe de esas cosas. Eh, y por lo tanto, eh, es lógico que el sector privado y el sector público pueden asociarse y de hecho lo están, están asociados en muchísimas iniciativas. Lo están, por ejemplo, en esas plantas. Que funcionan con energía eólica, porque esa es inversión privada. Ahí lo único que hace el Estado es comprar el, el servicio, ¿no? Comprar la energía que producen las plantas eh, a, a energía eólica o a fotovoltaica o la que sea, son sí, productores privados. Energía renovable, la ley de Exacto. Te estimula Exacto. el uso de esas energías y el auxilio del Estado. Así mismo. Entonces. En Punta Catalina no hay por qué sorprenderse si el Estado, en algún momento, el gobierno del Estado busca ahora participación también de la empresa privada, porque además, además para participar ahí hay que comprar acciones en el negocio, comprar acciones en el negocio y ustedes saben que hay empresas extranjeras. Empresas extranjeras, particularmente empresas de Estados Unidos, que han manifestado el deseo, la intención de invertir también en Punta Catalina, de comprar acciones para participar en ese negocio. Porque Punta Catalina es lo que ha creado el gobierno dominicano ahí, es un gran negocio. Desde luego hablamos de inversionistas extranjeros, pero también inversionistas nacionales, es decir... Ahí podrá participar el que desee porque es una licitación. Una licitación en la que participarán sectores nacionales e internacionales. Por eso es una licitación eh, internacional también. Es decir, estamos en presencia de eh, un gran negocio para el pueblo dominicano, un gran negocio para el Estado dominicano, eh, porque estamos hablando de que Punta Catalina con la venta de esas acciones, pues podía eh, estar en poco tiempo en lo que llaman el punto de nivelación de la, del negocio. El punto de nivel, el break-even point, le llaman en, en inglés, ¿no? Punto de saben, quiebra. O, no, punto de, de nivelación, punto de equilibrio. Ajá. Es decir, ya usted consiguió ahí lo que invirtió, lo está consiguiendo. Ahora falta romper ese punto para obtener ganancias. Es de eso de lo que se trata, el punto de equilibrio cuando usted ya recuperó la inversión que hizo. El gobierno dominicano podría estar recuperando la inversión que hizo en Punta Catalina en poco tiempo, relativamente muy poco tiempo. Es decir, eh, una inversión que se recupera en cuatro años, en cinco años, eh, es una inversión que se ha recuperado muy rápido. Si Punta Catalina en cinco años recupera la inversión, es el negocio eh, más rentable que habrá hecho probablemente el Estado en mucho tiempo. En muchísimo tiempo. Yo no recuerdo otro que el Estado Dominicano. Bueno, la Refinería Dominicana de Petróleo es un negocio que le deja beneficios al pueblo dominicano, también eh, eh, público-privada. Eh, porque la refinería dominicana de petróleo, tengo entendido que el 50-51% de las acciones de la empresa son del Estado dominicano y que hay un número de acciones que creo que rondará el 49% o menos, no sé, de eh, PDVSA, que es venezolana, y no sé cuál otra empresa norteamericana, creo, porque eh, quien estaba ahí era el Estado dominicano y la Shell. Era una empresa norteamericana, la Shell. Y creo que la Shell vendió todas sus acciones. No sé si vendió todas o si fue una sola parte que vendió y conserva alguna participación. Pero sé que hay acciones también que son, pertenecen a PDVSA venezolana. Eh, por eso cuando veo el logo de la fundación de la Refidonza, veo el Refidonza PDVSA por esa razón eh, de manera que tampoco estamos hablando de nada nuevo para que nadie venga a querer inventar, a querer inventar. Sí ahora como, como una única acotación uh -huh. a propósito de ese que usted dice de que parece que se está inventando al hablar de ese tipo de transacciones o de asociaciones público-privadas en los servicios públicos, hemos encontrado comentaristas señalando, que esto es una vagamundería, el hecho es ilegal, el hecho de que después que el Estado invierte, se asocie con un sector privado. Y parece que no conocen que la Constitución de la República, su artículo 147, establece de manera expresa que los servicios públicos son servicios de interés general. Y me permiten leer el primer literal, el primer numeral de ese artículo dice que el Estado garantiza el acceso a los servicios públicos de calidad directamente, o sea, el Estado directamente, o por delegación, mediante concesión, autorización, asociación en participación o transferencia de la propiedad accionaria o otra modalidad contractual de conformidad con la ley. O sea que no solamente es legal, es constitucional la facultad que tiene el Estado de dar concesiones, autorizaciones o transferencia de propiedad accionaria para eso que usted señala, que es un principio de eficiencia y que tiene que ver con recuperar la inversión. La recuperación del invertido es una cuestión elemental de cualquier negocio y la constitución de la República y las leyes dominicanas lo garantizan y lo establecen a pesar de lo que pueda decir cualquiera por ahí que le tiene pavor a la lectura y que quieren inventarse el agua en el coco. Ah, sí, quieren inventar el agua tibia. Eh, pero estamos hablando de, repito, algo que no es... Nuevo, absolutamente nuevo. Existe también lo que se llama el fideicomiso aquí en la República Dominicana, uh -huh. que es una ley uh -huh. que también eh, permite la asociación público-privada en uh -huh. determinadas iniciativas para administrar un determinado fondo. ¿Mm? Un fondo que puede ser aportado por el Estado, un fondo que puede ser de inversión privada. ¿eh? O, o las dos formas, como es el caso de, de, de Ciudad Juan Bosch, que eh, está siendo administrada precisamente, o mejor dicho, está siendo puesta en marcha por eh, un, un fideicomiso, un fideicomiso en el que participa el Estado y en el que participa la eh, empresa privada. ¿El Estado qué aportó ahí en Ciudad Juan Bosch? Bueno, el Estado aportó los terrenos. El Estado aportó la, el acondicionamiento de los terrenos, el Estado aportó el alumbrado eléctrico, la instalación del alumbrado eléctrico, el Estado aportó el alcantarillado, el agua potable, eso todo eso lo aportó el Estado. Eh, las aceras, los contenes, las calles, la lotificación como le llaman, uh -huh. en fin, todo eso, el saneamiento del terreno todo eso lo aportó el Estado. Ahora bien, eh, el sector privado participa en Ciudad Juan Bosch en la construcción ahora de los edificios, porque esa es la otra parte de la inversión. La construcción de eso, el levantamiento de toda esa estructura que ustedes ven ahí, el Estado le tocó la infraestructura, como le llaman. Al sector privado le ha tocado la estructura la parte que se ve, de, 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 de lo, el diseño, etcétera, los proyectos, y esa es la parte eh, que corresponde al sector privado. Ahora bien, ¿qué permiten estas alianzas? ¿Qué permiten? O permiten, en el caso de Ciudad Bamboy, permite que un dominicano, una dominicana, una familia dominicana de, ese, de, de medianos ingresos, Medianos ingresos, estamos hablando no, si, ni siquiera de medianos ingresos, porque estamos hablando de personas que ganen 20, 30 mil pesos. Si usted gana 20, 30 mil pesos, usted puede adquirir a 20 años, a no sé cuántos años, uno de los apartamentos de Ciudad Juan Bosque. Si usted califica, usted va, usted solicita, usted aplica y, y punto. Si usted El núcleo califica familiar. Ya, Exacto. Ni siquiera tiene que ser uno solo. Exacto. Si entre los dos hay un ingreso de 30 mil pesos, ustedes pueden verse con una vivienda. Exactamente. Es que haya 30 mil. Si eh, el Estado no participara en esa eh, empresa, porque eso es una empresa, si el Estado no participara eh, haciendo todo lo que dije que hace el Estado, es decir, las calles, los contenes, las aceras, el, el alumbrado eléctrico, etcétera, etcétera, pues entonces una casa de esa costara un dineral. No pudiera un, un clase media, clase media baja, eh, hacerse con un apartamento de, de eso. No pudiera una familia, porque lo que tendría que pagar en inicial, más lo que tendría que pagar en intereses, y en el préstamo y en todo lo que va, no le alcanza con 30 mil pesos de sueldo. No puede comprarlo con 30 mil pesos de sueldo. Que no le quepa la menor duda. No podría comprarlo si el Estado no aporta la parte inicial de esa inversión. Porque al precio de la vivienda hay que agregarle el precio de las instalaciones eléctricas, de las calles. Y de todo lo que hay que hacerle a una urbanización, eso es parte de lo que paga el que adquiere la vivienda. Es bueno que lo sepamos eso. El Estado, en el caso de Ciudad Juan Bosch, también eh, paga los impuestos, carga con, al, con algunos de los impuestos, los impuestos de saneamiento del terreno, los impuestos, eh, que, en fin, todos los impuestos. Y eso es. Eh, lo que se llama inversión pública-privada. En el caso de, de Punta Catalina, el Estado asumió la responsabilidad de construir la planta, las dos plantas, porque son dos plantas. ¿Por qué? Porque alguien tenía que asumirlo y eso no lo iba a asumir el sector privado. Es bueno que lo sepamos. La inversión de 5 mil millones, 4 mil, tantos millones de dólares, no la iba a asumir el Estado. El, el sector privado solamente. No, porque además si la asumía, la iba a asumir en las condiciones en las que estaba el mercado. Es uh -huh. decir, la iba a asumir en, en, eh, en las condiciones que está el mercado, quiero decir, para vender energía al precio que está el mercado. Y eso no es lo que le interesa al, al gobierno dominicano. Al gobierno dominicano le interesa disminuir. Los costos de la energía. Garantizar energía estable, permanente. Además, el sector privado no quiere dejar ese negocio tan bueno que es el subsidio. Pero vamos a ser claros. Si me lo puedo ganar así. ¿Para, no qué, me voy a, privado, ¿para qué me voy a son poner? Son dos a o tres del sector bueno, privado. Los que sean. Los que que, que sean, usted sabe que le gusta mucho eso. Los que sean. Dos, tres, cuatro, los que sean. No importa, pero. Si el negocio está hecho, ¿para qué me voy a poner a inventar? Uh -huh. Si el año antepasado pagamos 400 millones de dólares de subsidio, ¿para qué inventar? Uh -huh. Si el año que acaba de pasar, en el 17 pagamos más de 400 millones de dólares de subsidio, En el 18 debemos haber pagado más de 500 millones de dólares de subsidios. Llevan mil casos. Exacto. Y ya en, en este año, en este año, si Dios no mete su mano. Y el petróleo sigue subiendo, nosotros probablemente, y si Punta Catalina no ingresara, ¿eh? no ingresara, pues el subsidio tendríamos que estar calculándolo en qué sé yo, en 700, 600, 700 millones de dólares. Y eso era lo que el presidente de la República quería quitarse de encima. No quitárselo él, no quitarle de encima. Esa coyunda, esa yunta al pueblo dominicano. Eso era lo que se buscaba con Punta Catalina. Quitarle al pueblo de encima esa carga, ese peso que tiene el presupuesto dominicano, ¿eh? de cientos de millones de dólares en subsidio. Nada más con eso Punta Catalina está paga con disminuir el subsidio a su mínima expresión y con superarlo definitivamente en algún momento, ya Punta Catalina habrá cumplido su cometido, habrá liberado para el pueblo dominicano 300, 400 millones de dólares que el gobierno podrá invertir de otra manera. Por eso este año... Comienza otra historia. ¿Mm? Este año, 2019, será mejor también por eso. No solamente por lo que veo que cuenta aquí Roberto Rodríguez Marchena en los trabajos que nos está enviando la Dirección de Comunicación de la Presidencia en estos días, sino también por la entrada de Punta Catalina. Eso hará que el 2019 sea marque un antes y un después en la historia de la producción de energía en la República Dominicana, en la historia del suministro de energía en la República Dominicana a todos los sectores, al sector empresarial y al pueblo dominicano en sentido general. Este 2019 será el año... Del fin de los apagones. Como dijo el presidente Danilo Medina en su momento, este es el final de esa historia larga que vivimos los dominicanos, que fue la historia de los apagones. Por fin, usted puede poner el letrerito ese que se pone al final de cada película. El fin. ¿eh? A veces aparece en inglés de end, the, the end ¿eh? el fin el final de la historia de los apagones y el final de la historia de los apagones se lo puso Danilo Medina cuando se embarcó en la construcción de Punta Catalina el proyecto más ambicioso en materia de producción de energía eléctrica en la República Dominicana eso es historia y los apagones Serán historia también en la República Dominicana, como ojalá y lo sea la energía cara, mala, que hemos venido recibiendo, mala por inestable además, que ha sido una energía muy inestable y una energía de una calidad dudosa también. ¿eh? Eh, es bueno que lo sepamos. 2019 será el año del... Final de los apagones en la República Dominicana. Miren, muchos físicos dicen que la historia del universo desde el Big Bang ha sido la competencia por energía. Entonces, esa competencia con energía, eh, dicen que inclusive se da más allá de la vida, entre la materia misma. En República Dominicana y en cualquier nación que exista, es imposible concebir el desarrollo sin concebir el problema de la energía. Entonces yo hice la cotación de público-privado porque los servicios públicos son servicios públicos que debe garantizar el Estado, pero para beneficiar al interés colectivo. Y ese interés colectivo es privado porque todo lo que no es el Estado termina siendo privado. Ese colectivo, el colectivo, el pueblo dominicano termina siendo el interés privado, pero el interés privado general. Por eso yo a veces he dicho varias veces que más que la división privado-público, tenemos que verlo como colectivo y particular. Entonces, en ese negocio energético, habían dos o tres personas que se beneficiaban en términos económicos con esos apagones. Los apagones tenían una razón económica, eran apagones económicos por una matriz eléctrica muy cara. Y esa transformación en, lo, en el marco de la Constitución de la República. Y por eso vuelvo y hago énfasis. El que usted escuche que esté criticando la participación o la venta de acciones de Punta Catalina, usted solamente lo manda a leer el artículo 147 de la Constitución en su numeral 1. Y va a entender que eso tiene una base legal, aparte de que es una base de principio lógico y elemental, que el Estado va a buscar recuperar su inversión para destinar esos recursos a satisfacer otro tipo de necesidades. Eso es un principio básico y elemental. Pero hoy es 8 de enero eh, del año 2019 y, como efeméride histórica, un día como hoy murió Galileo Galilei, que usted lo ha mencionado muchas veces en este hoy, programa. Sí. Galileo fue el creador del método científico, y eh, decimos el creador porque combinó varios principios modernos para demostrar lo que era la experimentación. Y comenzó a romper un paradigma que era el paradigma de la autoridad. Antes las cosas eran, esto es así porque lo dijo Aristóteles, esto es así porque lo dice fulano, porque lo dice Mengano. O y peor, Galileo. Porque lo decía la iglesia. O porque lo decía la iglesia, la que era el gran poder. <laughs> y por ejemplo, Aristóteles comenzó a someter todo a la experimentación. Y básicamente su mayor teoría fue coger la teoría de Copérnico y reforzarle y darle base científica. Y entre esos hallazgos descubrió que no era la Tierra, como decía la teoría geocéntrica, el centro del universo, sino que era el Sol en principio, fue lo que pensó. Acuérdense que es una no es el Sol tampoco el centro del universo, pero descubrió que no era la Tierra y que el sistema solar, los diferentes planetas giraban alrededor del Sol, eso era la teoría heliocéntrica de la Tierra. Esa aportación le costó enfrentarse a un tribunal que en ese entonces se llamaba la Inquisición, un tribunal de fe donde lo obligaron a, retract a retractarse y de ahí surgió esa famosa frase y sin embargo se mueve. Y quiero sí, Porque lo obligaron a decir que no se movía. Claro. entonces como lo obligaron a decir que no se movía, él dijo después y pur se move. Sí, sin embargo. Sin se embargo mueve. se mueve. Entonces Galileo que tuvo y fue condenado a ese por nueve años que le quedaron de vida a no poder dar clases, a, en, se encontraba privado de compartir con sus amigos, a él le debemos el método científico. Y el método científico, que parece algo muy complicado, es algo que nosotros podemos utilizar en nuestra vida cotidiana siempre y cuando ordenemos las cosas para, y sistematicemos las cosas para tratar de encontrar la verdad. ¿Qué le quiero yo decir con eso? Que, por ejemplo, Puse el ejemplo de la energía de Punta Catalina. Si alguien le dice que es ilegal eh, la transferencia accionaria en el caso de servicios públicos, usted le menciona el artículo 147.1 de la Constitución y ya usted está utilizando el método científico cuando usted contrasta lo que le dicen con la realidad. Y en República Dominicana hay personas que no tienen ni siquiera sentido común, pero tampoco carecen de métodos. Y es más grave esa situación el no carecer de métodos en el caso de el accionar político y digo el accionar político más allá que el partidario cuando hablo de la política en el sentido del gobierno de la polis del gobierno de la ciudad usted se encuentra por ejemplo que ayer era el día del poder judicial y como día del poder judicial eh, se celebraban actos en la Suprema Corte de Justicia y un grupo político que su nombre dice que es un grupo amplio, fueron con cinco personas y un, en un acto vandálico fue al frente de la Suprema Corte de Justicia, como reseña la prensa nacional, miren esa primera plana, parece que es un pitcher que está ahí, tirando excremento a la Suprema Corte de Justicia. Cuando le preguntan a ese individuo que por qué le está tirando, tirando excremento a la Suprema Corte de Justicia, Dice una palabra de que la justicia dominicana es un excremento y que por eso es la tira. Fíjense que aparece un pitcher. Lo primero que uno debe de preguntarse es cómo colectaron ese material. Eso es lo primero. Y usted se puede imaginar cuál es la visión política y el método de trabajo político que tienen muchos grupos cuya principal arma no son las ideas, sino eso que ustedes ven ahí. Tirar eso y embarrar. A la Suprema Corte de Justicia, que brinda un servicio público a la ciudadanía, sí, pero hay gente sin que, ningún tipo de argumentos. Sí, sí, aquí hay entonces, gente que se levanta a eso todos los días. Sí, esto ¿no? lo ah, hicieron materialmente, ah, pero hay ah, otros ah, que ah, hacen lo mismo. entonces <laughs> Todos los días, los el cremento por los micrófonos, usted los oye y ¿cómo es esto, Sí, embarran eh, a, y pretenden a embarrar a todo el mundo. Entonces esto tiene un matiz bastante peligroso porque cuando yo venía escuchaba a varias personas haciendo eso, justificándome el hecho y más que justificándome el hecho, validándome el hecho en el entendido de que la justicia dominicana está peor que nunca y que hay un paquete de casos, que aquí no hay justicia, que aquí no hay nada. Y ahí embarran y... pervierten, por, y digo porque pervierten porque eh, proclaman ignorancia juntan todos los poderes públicos y usted lo oye y usted cree que el presidente de la República es el presidente del Poder Judicial y que todo lo malo que tiene la República Dominicana y que todo aquí está mal y que nada aquí funciona, etcétera, etcétera, etcétera. Porque han, han querido llevar un ánimo que es un ánimo contrario al espíritu de la Constitución de la República y contrario a una serie de garantías que a nosotros como sociedad y al planeta tierra, o sea... A la civilización que actualmente existe en el planeta le ha tomado mucho trabajo construir, que es un sistema de justicia. Más mal que bien, existe un sistema de justicia, yo diría que inclusive planetario, con normas mínimas. Podrán haber excepciones, pero dentro de esas excepciones se procura siempre o se simula tener normas mínimas de independencia y de justicia y sobre todo de garantías hacia el ciudadano. Esas garantías hacia el ciudadano se rompen cuando se hace una justicia por aclamación. Y aquí hay muchas personas que le gusta condenar a, la, a los otros en los medios de comunicación. Y muchas veces los medios de comunicación tienen una posición sobre determinados temas, pero esa posición no es experimental, no usa el método científico que hablábamos de Galileo, sino que es una posición por prejuicios. Entonces, de buenas a primeras, gente que no está en un juicio quiere que se aplique una ley que no, es la que no es la que va. Y si sueltan a una persona, dicen, soltaron a fulano, hubo dinero por el medio y como que nada sirve. Cuando aquí existe un sistema de garantías, un sistema de contrapesos y la gente a veces no lo entiende. Por ejemplo, nunca como ahora hubo mayor independencia de poderes desde el punto de vista funcional y normativo. Los fiscales, los fiscales, para poner un ejemplo, lo escogió el presidente de la República, todos los fiscales, ahora hay un estatuto del Ministerio Público y ahora hay un proceso de concurso. Ni siquiera los titulares de los diferentes distritos judiciales lo escoge la presidencia de la República, lo escoge el Consejo del Ministerio Público, hay un proceso que nunca se había realizado. Y ahora existe ese criterio de independencia inclusive en el Ministerio Público. El presidente de la República solamente se limita a nombrar al procurador para trazar la política criminal del Estado. Pero de la misma manera, tenemos una escuela nacional de la Judicatura donde los jueces son escogidos por concurso y tienen un proceso de formación donde existe un Consejo del Poder Judicial y todo un entramado. Obviamente, todo ese sistema es perfectible. Van a existir fallas en ese sistema. Nosotros no decimos que no, pero es un sistema muy superior por su diseño, por su funcionabilidad de lo que existía antes. Nosotros tenemos un conjunto de normas, un conjunto de leyes, y son las leyes que deben determinar qué sanción se va a aplicar y qué sanción no se va a aplicar, dependiendo de las pruebas que se presenten en el caso. Pero mucha gente quiere que sea su criterio, sin estudiar un caso, el que determine cuál es la sanción a seguir. Aquí tenemos, por ejemplo, un tema con la libertad condicional. La libertad condicional es un reflejo de que la constitución dice que la finalidad de la prisión es la rehabilitación de la persona. Entonces, la libertad condicional no es más que otra manera de cumplir la pena. Y usted ve aquí gente que se opone a la libertad condicional sin tener en cuenta de que eso es algo que se otorga cuando el preso se comporta bien, cuando el interno se comporta bien. Entonces, si usted me le quita el, el, el estímulo a una persona que está detenida para portarse bien, usted básicamente me lo, 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 lo que me lo está es eh, condenando a que siga igual, que siga estático y a que esté básicamente recluido o enjaulado en un sitio sin ningún proceso de mejora. Yo sé que a las cárceles dominicanas le falta mucho todavía, pero hay un proceso de modernización, hay un nuevo sistema penitenciario y hay toda una transformación en nuestro sistema de justicia. Que lleva tiempo hacerlo, porque la cultura jurídica de un país no se cambia de un fuetazo. Eso es un proceso que lleva tiempo. Entonces usted se encuentra con estos grupos que no estudian mínimamente cómo funciona el sistema ni qué debe de ser mejorado, porque vuelvo y repito, hay cosas que hay que mejorar, pero no es que todo no funciona. Usted tiene que por lo menos esbozar qué aspecto usted quiere que mejore. La jueza Katia Miguelina eh, Jiménez, que está en el. Tribunal Constitucional hizo un libro sobre el papel de los medios de comunicación en la impartición de justicia y cómo debemos de ponderar el derecho que tiene la persona de que se presuma su inocencia y el derecho de informar. Entonces muchas veces nosotros no respetamos el derecho y la presunción de inocencia que tiene alguien, lo condenamos a priori sin ver los documentos y después cuando un juez que sí ve los documentos lo libera, se dice no funciona la justicia. Y se quiere acusar inclusive al Ejecutivo. Entonces, eso que usted señalaba de que mucha gente lo hace a diario, aquí hay gente echándole excremento a un modelo económico que ha sido funcional. El año pasado, por ejemplo, nosotros tuvimos un aumento de las exportaciones. Yo quiero inclusive compartir brevemente un corto de cómo el año pasado nosotros tuvimos un aumento de las exportaciones. Para, para terminar el comentario y señalar cómo hay gente que niega ese método científico que, quedó, que creó Galileo en su, en su práctica, hay gente que lo, que lo niega constantemente y que pretende insultarnos a nosotros presentando una realidad que es falsa, una realidad fatalista. O sea, básicamente están llamando al caos cuando lo que tenemos que llamar es al, a construir optimismo, pero a construirlo desde la realidad. Entonces, eh, vamos a ver este pequeño corto de qué fue lo que pasó el año pasado. Mire, eh, no sé si lo tenemos. ¿no? Ah, sí. Cana sí. creció 7%, líder en toda América. En seis años de gobierno de Danilo, promedia 6.3% de crecimiento. Logramos una inflación pequeña de 1.3%. Protegimos ingresos, consumo, empleos en familias y negocios y evitamos incertidumbre. El 2019 será todavía mejor. Eso de que el 2019 será todavía mejor ha obligado a que mucha gente, miren esto por ejemplo, esta oposición que ha criticado abiertamente los subsidios, ha tenido que echar para atrás, pero tampoco tiene la sinceridad de saber cómo echar para atrás, estableciendo, primero dice, PRM cuestiona subsidios sirvan para promover PLD, dice que los subsidios se están utilizando para promover el PLD. Y de buenas a primeras, echa para atrás en una posición y dicen que no, que ellos van a ampliar esos subsidios. <laughs> Lo que pasa es que van a hacer una ley. O sea, después que se pasaron todo un tiempo criticando esos programas de transferencia condicionada, que dice la CEPAL en un informe que salió ahora recientemente, de que son programas que reducen drásticamente la pobreza y señalan cómo ha funcionado en América Latina y República Dominicana ha dado un uso como transferencia condicionada, que no es simplemente la repartición de dinero ni de ayuda, sino que lleva un proceso de focalización, se focaliza y se establece quién es que se va a ayudar y va a, re a recibir el beneficio de la ayuda, se establece quién es eh, y qué deben de hacer, o sea, esa transferencia condicionada, como su nombre lo indica, está condicionada a que se cumpla una eh, tarea de parte del beneficiario, ya sea mandar a sus hijos a la escuela, etc., y la Cepal dice claramente cómo son elementos que benefician al desarrollo. Eh, hay otro, vamos a compartir este otro material. Las exportaciones dominicanas cerraron en 2018 por encima de 11 mil millones de dólares. 9.2% más que en 2017. La entrada de divisas en 30.000 millones de dólares y las reservas internacionales en 7.173.4 millones de dólares, equivalentes a 4.1 meses de importaciones. El 2019 será todavía mejor. Entonces, en conclusión, lo que se trata es de que este 2019 nosotros nos pongamos como tarea cómo construir algo mejor. Mientras otros lo que quieren es tirarle aquello a lo que se está construyendo, nosotros como buenos dominicanos tenemos que tener el desafío de superar todas las debilidades que tenemos y que se han identificado y de hacer que este año 2019 sea mejor, que tengamos mayores exportaciones que tengamos más jornada escolar extendida, que tengamos más ayuda de banca solidaria, que tengamos más visitas sorpresas, eso como, con, como elemento para ir paliando esa pobreza estructural de República Dominicana y ese 25% de pobres que todavía tenemos se ha reducido. Recuérdense que encontramos una pobreza en un 50% y de un 50% vamos por un 25%. Entonces todavía aquí hay una pobreza extrema que ronda el 4%, pero la encontramos en un 10%. Entonces, ese 4% es inaceptable. Igual es inaceptable el analfabetismo. Entonces, eso era básicamente mi comentario. Me gustaría darle un saludo a dos oyentes de este y, y, y personas que ven este canal siempre, a doña Evelyn Medina y al señor Pascual Pimentel, a quien me los encontré el otro día y nos mandaron. Y nos felicitaron eh, al respecto. Y queríamos mandarle un saludo de Año Nuevo, porque son gente que sí cree en el optimismo y en la esperanza. Mire, eh, yo no sé si esto será un plan internacional eh, o si es coincidencia. Porque existen las coincidencias. Existen. Alguna, gent alguna gente cree en las coincidencias. Pero. Eh, hay sectores nacionales que coinciden, están coincidiendo con eh, la forma de ver las cosas, la forma de hacer las cosas, la forma de hacer la política, eh, concretamente, eh, que han seguido sectores internacionales, como es en el caso de Estados Unidos. Donald Trump llegó a la presidencia sobre la base de exacerbar. De exacerbar los ánimos eh, nacionalistas, estimular el nacionalismo, eh, un nacionalismo rancio en sectores pobres de los Estados Unidos y sobre todo en, en los sectores dominantes que se cree en ese discurso de algunos teóricos americanos que uh -huh. usted conoce, ¿no? unos teóricos americanos que parece que no salieron de la cueva, de la caverna, sino de del averno, ¿no? Se ahí llama es atavismo no, eso, ¿verdad? O sea, no, 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 atavismo es otra cosa. Es gente que eh, entiende que los problemas, y ahí viene lo del método de Galileo, la importancia del método científico, que es el que le ayuda a uno a saber, a analizar, a confrontar, a comparar, a medir, medir, comprobar, probar, eh, con datos tangibles, medibles. Que no sean los que yo tengo nada más en la cabeza, porque es verdad, la religión, en la época de Galileo, la religión católica, que era la dominante, le metió en la cabeza a la gente de manera eh, sistemática, porque era algo trabajado todos los días, de que el ser humano es el centro del universo, porque fue creado por Dios. Y si fue creado por Dios, no hay nada más importante, ni en la bolita del mundo, ni fuera de la bolita del mundo, que sea más importante que, que esa cosa que fabricó Dios. Esa cosa que además de, de ser el centro del universo, ha destruido el universo además. Ha destruido y está destruyendo su propio hábitat. Su propio sistema, su propia naturaleza la está destruyendo. Esa cosa tan destructora ¿m? que fue creada por Dios tenía que ser el centro del universo. Pero además de que él, 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 uh -huh. antropocentrismo le llaman, ¿verdad? A eso. Uh -huh. La idea de antropo, que quiere decir ser humano, hombre, en griego antropo, centrismo, es decir. El ser humano en el centro de todo. Él es el centro de todo y alrededor de él se mueve todo. Y, y etcétera. Y semejanza. Y en imagen y semejanza. Entonces Galileo dijo: ay, dejémonos de disparate. Que no es verdad que nosotros seamos la última. El último Maví Seivano del desierto. Eso no es verdad, miren, la ciencia dice que nosotros no somos el centro. Que la Tierra no es el centro del universo. Es más, ni siquiera es el centro del sistema solar. Que son siete planeticas. Ocho planeticas, ¿verdad? Han ido descubriendo algunos. Sí, ahora Plutón más. no es planeta. Y todo eso lo iban cambiando. Pero los siete planeticas estos del sistema solar. Ni siquiera ellos son una nada del universo. Porque, si cuando usted ve una sola galaxia como la Vía Láctea y dice, ¿oy oh, dónde es que está el sistema solar? ¿Se nos aparece? <laughs> si cuando usted ve la Vía Láctea que se le presentan aquella cosa descomunal y le dicen, mire, el sistema solar dentro de esa cosa inmensa, fabulosa, esa acumulación de estrellas, fabulosa, el sistema solar está en un, una punta del alfiler allá y todavía más chiquita que la punta de un alfiler. entiende. Entonces la ciencia demuestra que estaba equivocada la religión. Uh -huh. la, la religión estaba, estaba equivocada porque eran ideas que la gente tenía en la cabeza, que no tenían ninguna comprobación científica que no reclamaban ningún tipo de experimentación ni de nada, pero Galileo se fajó ¿eh? y con todos los recursos que tenía en aquel momento, con la, con la, con la matemática, la física, etcétera, entonces demostró que la Tierra no es el centro del universo, que el sistema solar tampoco es el centro de nada. Y hubo mucha gente que dijo, pero ese hombre está loco, ¿Y ¿cómo va a ser? ¿Eh? Y lo metieron preso entonces, la, la, la iglesia lo metió preso y lo sometió a un cuestionamiento, a un, ¿cómo sería?, a un juicio. Uh -huh. Lo sometieron a un juicio porque este hombre decía que no, señores, es que el sol no es el centro del universo, el sol, la tierra no es el centro ni siquiera del sistema solar. El centro del sistema solar es el sol. Además no está fijo, todo eso está en movimiento. ¿Cómo va a ser que usted diga que esto está en movimiento? ¿Usted está loco? Eso está fijo ahí y resulta que sí, que está en movimiento. Todas esas cosas que hoy a nosotros nos resultan tan elementales, tan simples, en aquel tiempo, en la Edad Media, no eran tan elementales ni tan simples. Sencillamente la religión decía eso es así y punto, y usted cállese. Pero hoy eso no se puede. Hoy no se puede. Hoy tendríamos que decir como Galileo, "El pulso se mueve", sin embargo se mueve, es decir, me obligaron a decir que no se mueve. Porque de verdad si no me iban a quemar vivo como quemaron a Giordano Bruno. Porque a Giordano Bruno lo quemaron en la hoguera. Y junto con Giordano Bruno quemaron a cuantos otros más al mismo que descubrió el, el en la circulación sanguínea, a este señor, Miguel a Servet, no sé si Servet se salvó, no recuerdo, pero a Servet lo iban a quemar también, ¿eh? o no sé si lo llegaron a quemar al pobre Servet, al pobre Miguel Servet, lo quemaron, como quemaron a una cantidad de filósofos, de pensadores, porque había que quemarlo, porque a veces la verdad, oígame si se sabe, va a tumbar todos mis privilegios, todos los negocios que yo tengo montados sobre eso, mentira, sí. se van a caer. Murió en la hoguera. Caer, ¿eh? Murió en la hoguera el pobre Miguel Servet también, el que, el que pre previó que la sí. circulación sanguínea eh, existía y la explicó y todo aquello. Murió quemado también, como Giordano Bruno. Y otros tantos que murieron quemados, porque de esas se salvó Galileo, el pobre, diciendo: Está bien, no se mueve. Está bien, no se mueve. No se mueve. Y dicen que entre dientes, cuando salió del juicio, dijo: Sin embargo, se mueve. Expulsi mueve en latín. Expulsi mueve. Sin embargo, se mueve. ¿Eh? Se dice que dijo Galileo. Y si no lo dijo, ustedes pueden estar seguros que lo pensó. Y que quienes estuvieron ahí. Eh, y vieron salir al pobre Galileo, después de haber pasado el hambre que pasó trancado, porque no lo dejaban salir, no dejaban que nadie lo viera, solamente entraba a verlo su hija, su hija, eh, que era monja, dicho sea de paso, eh, era la única que podía entrar a ver al pobre Galileo. Así hay gente aquí. Así hay gente aquí diciendo, no puede ser, eso no puede ser, que nosotros crecimos un 7%, eso no puede ser, que crecimos un 7%, la economía dominicana creció un 7%, no, eso no puede ser. Y entonces ellos dicen, no, pero es que eh, no puede ser, Danilo Medina tiene que estar equivocado. La CEPAL. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Es mentira. Es mentira. Tiene que estar equivocada la CEPAL. ¿Y cómo va a ser si yo yo, mírenme cómo yo estoy? Yo, yo no estoy en esto. Yo, yo no he recibido lo mío. ¿Dónde está lo mío? Ah, porque ese es el problema. Es que tiene que. es lo mío. Si yo tengo lo mío, ah, creció todo, no hay problema. Yo, yo crecí. Por Dios, pero esta es una forma de pensar tan arcaica, tan absurda como esa forma de pensar de la edad media, ¿eh? de la edad media que condenó al pobre Galileo. Óigame, hay que ver lo que, le, lo que pasó Galileo. Léase la biografía de Galileo. Yo leí una hace poco, por cierto, me cayó en la mano y leí la biografía de Galileo. Digo, Virgen de Altagracia, lo que le hicieron pasar a este hombre, nada más por decir que los planetas giraban alrededor del Sol, que no era la Tierra, ni que la que estaba en el centro y que todos los demás giraban alrededor, porque eso equivalía a desmontar toda una cantidad de prejuicios que tenía la gente en la cabeza, toda una cantidad de estupideces, porque hoy las vemos como estupideces, ¿verdad? Eran uh -huh. estupideces, claro, de, 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 de falsedades. Que, había, que imponía la religión en aquel momento a la gente. Eso equivalía a desmontar todo eso. Y si usted desmontaba toda esa mentira, se caía como se cayó. ¿Eh? Y perdía toda esa gente el poder que tenía, uh -huh. montado en la mentira. Aquí hay gente que quiere montar su poder en la mentira también. Así como Donald Trump y como Bolsonaro en Brasil. Y otros más venden la idea de que el problema son los inmigrantes. Problema son los mexicanos y Donald Trump, el pobre, quiere fabricar su muro ahí en la frontera, porque ese muro es el que va a... No, 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 mentira. Eso es una mentira, ¿eh? porque además lo que es ese muro es un buen negocio, un negociazo que quieren hacer ahí también. Con miles de millones de dólares que se los va a ganar dos o tres contratistas de esos grandes contratistas americanos que construyen, porque es un gran negocio lo que quieren hacer ahí también, que, que no vengan a mí con historia, que somos muy viejos para que nos hagan muecas, pero se vende la idea de que el problema es el inmigrante, el problema son todas esas balse pobres que nos quieren tirar arriba, no se ve al inmigrante como un ser humano, productor de riqueza. Trabajador, porque el inmigrante es lo que anda buscando trabajo. Nadie inmigra o emigra. Nadie, nadie emigra para irse a pasar más trabajo. La gente es lo que anda buscando trabajo, producir. Y la inmigración tiene una parte fundamental en el desarrollo de la historia de la humanidad, si usted no lo sabía. De toda la historia de la humanidad, en todas las épocas. Es una mentira salir a decir que el problema son los pobres. El problema son los pobres. Como dicen esto, los Ajá. subsidios. Ah, los subsidios, esos son los problemas. Y Bolsonaro está retirando los subsidios en Brasil. Sí, señor. Y hay que retirarlo, dice, él, porque no se puede invertir en los pobres. No y hay que vender las empresas del estado y hay que hacer todo eso lo están haciendo uh -huh. vendiendo edificios públicos todo eso lo va a hacer Bolsonaro ya mandó un paquete para vender que 500 eh, eh, propiedades del, del estado brasileño y así está Macri haciéndolo en, en, en Argentina y, y eso es exacerbando los ánimos de la gente uh -huh. Exacerbando el nacionalismo. Construyendo Ese, un enemigo. Con, construyendo un enemigo, buscando un enemigo. ¿Cuál es el enemigo? El enemigo es el comunista de Lula. El enemigo es el fulano. El enemigo es el Futsutano. Óigame, el gran enemigo de nuestro pueblo es la miseria. Es la pobreza. No es otra cosa. Es la falta de educación. Es la falta de oportunidades. Es la falta de salud. Esos han sido los grandes enemigos de nuestros pueblos. Y lo que tienen que hacer los estados y los gobiernos responsables, como este que nosotros tenemos, es este gobierno que nosotros tenemos, un gobierno responsable, hay que decirlo. Porque si algo se ha hecho aquí, es construir muchas escuelas. Muchas escuelas, porque eso es lo que hay que construir. Muchas escuelas muchos hospitales para que a la gente no le falte salud, ¿eh? que no le falte salud. Aquí hay gente dedicada a exacerbar, es a, a vender ese discurso del odio. Mire, del es, odio. Decía Juan Bosch en odio. el libro Judas Iscariote el calumniado, que la gente se, exa, se exaspera y sigue el odio más que el amor. Si tú quieres generar una adhesión dogmática, eh, sigue el odio. Entonces, por eso hay gente que llama al odio y a la desconstrucción. Pero yo quiero aprovechar que tenemos acá la visita de Juan González, que nos viene de la Dirección de Análisis Estratégico de la Presidencia, la DIAPE, viene a compartir con nosotros un conjunto de informaciones sobre lo que nos depara este año 2019 y cuáles son las razones que harán que este año 2019 será mejor. Quédese que se con nosotros claro, y en breve venimos con Juan González.